Oye, ¿cuántos años estuvieron casados? 14, uno de novios y 14 casados. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el matrimonio? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decir. ¿Eh? ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó. Este, muy padre, muy, muy bien, muy respetuosos. Estuvimos muy enamorados. Muy respetuosos. Sí, sí. Lo que pasa es yo, que yo creo que lo que, que pudo haber eh, eh, intervenido mucho era que eh, que ella viajaba mucho y yo también. Entonces estábamos acostumbrados a que o estaba uno o estaba el otro, ¿me entiendes? Porque pues ella, entre que hacía giras, hacía de repente novelas que se reventaban haciendo, eh, tardaban, o sea, eran muchos capítulos que grababan, ¿me uh -huh. entiendes? Que eso ayudó un poco también a, 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 a estar con los chavos porque, porque o estaba uno o estaba el otro. Uh -huh. no, era, no, era, no era de que se quedaran solos, nunca. Y este... Y ya decidimos, este eh, eh, como en Buckingham, el ala A y el ala B. Se separaron de cuartos. Y nos separamos de cuartos, ya. Pero cuando se, separaron de, cuando se separaron de cuartos, ya no tenían buena relación. No, sí. No, buena relación, sí. Pero buena relación de amigos ya, ya no de pareja. Como pareja, quizá no te no, pero siempre hubo un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño. Y este eh, de hecho, cuando, cuando nos separamos, Rosario sea, le digo, oye, Rosarito, este, ¿no te importa que me cambie aquí al edificio de Junto? Me dice, no, 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 no es que no me importe, te lo imploro, me dice. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí lo importante, tú como adulto, este, superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas. Pero de repente los chavos no saben. Claro. Es más difícil que ellos lo, lo superen, ¿no? La beba tenía cinco, José aquí como ocho. Entonces, este, pues lo que más queríamos era no afectarlos a ellos, ¿no? Entonces, ¿Cómo hablaron con sus hijos? ¿Les dicen, mi amor, nos vamos a separar? ¿O no? no? yo le dije a José, oye, José, ¿cómo ves? Este, voy a poner un estudio aquí junto. Donde también va a tener tus cuartos, tu mami viaja mucho, yo también viajo mucho, este, ah, sí, papi, no hay cuenta. Pero en algún momento ya después se, pues, se dieron cuenta. Sí, pero era una edad de que no, este. Mira, como no vieron en ningún momento este, ningún grito ni sombrerazo, uh -huh. y como ellos vieron que tenían la facilidad de cruzar. Uh -huh. Este. De, de elevador elevador. Que se le olvidó el videojuego. Que me voy en pijama. Que se le. O sea, realmente no hubo. Creo yo que fue. Eh, que lo hicimos bien en ese sentido, ¿me entiendes? Porque ellos realmente no sintieron un este. Eh, un rompimiento de eh, agresivo o que... Eh, porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un, un rompimiento en una pareja, los que más sufren son los chavos, claro. porque dicen, puta, ya no va a ver a mi papi o ya no va a ver a mi mami, ¿me entiendes? O sea, realmente estamos en contacto y muy respetuosos de la vida de cada uno. Claro. Muy respetuosos de la... Muy respetuosos. No te... No, digo, evidentemente no voy a hablar de ella ni de su vida, a menos que esté ella enfrente de mí. Pero, por ejemplo, cuando ella tiene una pareja, ¿no te duele a ti? Como decir, ¡ay, cabrón! ¿Me duele que ya la veo con alguien? Fíjate que no, no porque este... Porque cuando quieres a alguien y sabes que es feliz, te sientes bien. Uh -huh. cuando, cuando empieza ese dolor y eso es porque estás pensando primero en ti. Uh -huh. ¿Y a ella cuando te ha visto a ti con pareja, no ha sentido que le ha dolido? Bueno, no se lo he preguntado. O sea, ¿Pero lo has visto? porque un hombre se da no, cuenta? No, creo, no creo, no, no, no. Yo creo que es lo mismo, ¿eh? Yo creo que siento lo mismo. Este, ella, ella eh, me quisiera ver feliz, me quisiera ver contento, me quisiera ver como, como a mí me gusta ver, verla así. Yo creo que, te pregunto un poco todo esto porque fue una, fue una relación tan pública, sí, pero, pero sí, dos sí, cosas sí, sí. muy importantes, más que pública, que además televisaron la boda, que sé que tú no querías que televisaran la boda, que no te sentías cómodo, que casi, casi medio los obligaron. Este, pero lo, te, te voy a decir por qué te hago todas esas preguntas. Te hago todas esas preguntas porque ambos son gente muy querida. Sí, y, y, y... Pero, pero por eso, exactamente por lo que dices, se televisó la boda. Porque, porque sí querían hacer la, la boda. De hecho, hasta dos días antes se decidió hacerla dos días, antes, dos días antes. Dos días antes, ¿no? Televisarla. 24 horas antes. Televisarla porque Lucero me dice, oye, yo creo que el público que tanto nos quiere y que siempre ha estado en nuestra vida a través de revistas, a través de la tele, a través de shows, a través de todo, este, sí se merecería ver claro. el, el, pues, a, a dos artistas querido, que, queridos por ellos. Este, y realmente fue por eso que decimos que sí. Hasta donde yo sé dos días antes, dice Héctor que uno, dos días antes, dijimos órale. Pero nada más televisó sí, la, 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 la misa. La, la, la misa y... Este, ya no la fiesta, la fiesta Ay, no. es sí. que fue un relajo allá afuera, creo que este, había mucha gente. Y...